Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rey Deportivo. Comenzamos el video con este hecho llamativo del hincha que le regaló la botella de licor a James. El cafetero ha despertado todo tipo de emociones en los fans del Everton y en días pasados uno de ellos le ofreció una botella de vino que el colombiano recibió en su carro. Ahora ese mismo hincha en gesto de agradecimiento se tatuó el propio James Rodríguez. Por otra parte, no paran los elogios para James Rodríguez en Inglaterra tras sus dos primeros partidos en el Everton en la Premier League. Sin embargo, este lunes son otra de las razones por las que el colombiano es noticia. Según han indicado varios medios ingleses, el mediocampista donó un porcentaje de su salario al club Banfield de Argentina para ayudar a mejorar sus divisiones menores. El equipo argentino había expresado en días pasados que no recibió ningún porcentaje luego de que el colombiano se mudara al Everton desde el Real Madrid en una transferencia gratuita. Cabe recordar que Banfield fue el primer equipo internacional de James y en el que se dio a conocer, tras ser una de las figuras en el primer y único título de la liga que conquistó el taladro en 2009. Según mencionan los diarios ingleses, fue un monto de $1.600.000 que donó James Rodríguez al Banfield de Argentina. Por otra parte, segunda semana consecutiva ocupando amplios espacios en la prensa inglesa y acaparando elogios de diestra y siniestra. No puede ser mejor el arranque de la temporada para el volante colombiano, que se marchó del Real Madrid por la falta de oportunidades que no le brindó Zinedine Zidane y ahora se encuentra muy feliz en el Everton. Este lunes se leyeron nuevas loas para James Rodríguez Rubio, quien fue uno de los más destacados de los Toffees en la victoria 5 por 2 sobre el West Brom Albion. El exfutbolista inglés Peter Crouch dedicó un espacio en su columna Daily Mail para referirse al jugador de 29 años. De esa manera indicó que a James Rodríguez es un placer verlo jugar, hace cosas hermosas en la cancha. Bien, en sus dos primeros partidos, el gol que anotó el sábado fue perfecto, dijo Peter Crouch. Crouch también le dio crédito al técnico Carlo Ancelotti, quien ha podido reunir parte de la gran base de jugadores con los nuevos refuerzos, generando expectativa en el fútbol inglés. El espectacular arranque de James Rodríguez coincide con una de la convocatoria a la Selección Colombia para las primeras fechas de la eliminatoria sudamericana al Mundial Qatar 2022, con partidos contra Venezuela el 9 de octubre y frente a Chile el 13 de octubre. Recuerda que si te ha gustado este video, dale like, comparte y suscríbete. Y gracias por estar al tanto del Rey Deportivo.